Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy extraemos Odin's Ravens de Thorsten Gimler, eh, editado por Osprey Games y traído a España por HT Publishers. Un saludo desde aquí a Tiberio. Eh, juego para dos jugadores exclusivamente, partidas que duran una media horilla más o menos, para más de ocho años. Eh, Componentes chulísimos, mecánica muy sencilla, vamos a verlo. Pues nada lado vamos a ver lo que nos trae este Odin's Ravens A Mythical Rage Game for Two Players. Básicamente lo que quiere decir aquí, es, Los cuerpos de Odín, una carrera mítica, un juego de una carrera mítica para dos jugadores. Creado por Thorsten o Thorsten o como demonio se eh, pronuncia este nombre, Gimler, editado por Osprey Games, editorial muy conocida británica, y traído a España por HT Publisher. Lo primero, la caja, maravillosa. La caja tiene una calidad tremenda y lo que más gracia tiene, mirad cómo se abre. Chulísimo. Dentro lo primero que nos encontramos son las reglas. Las reglas vienen en un papel bastante recio y se explica en un pipa la regla está chupa no tiene mucho y está muy bien explicado la verdad y aquí tenemos lo que será el grosor del juego, tenemos cartas para cada uno de los dos jugadores tenemos aquí las cartas, además vienen fajadas o sea, esto es maravilloso la calidad de los componentes es bestial y están todas las cartas aquí de cada uno de los jugadores, lo que serán las cartas de vuelo y las cartas de engaño. Y a su vez, cada jugador tendrá un cuervecillo de estos de aquí, que utilizaremos ahora en la partida, que las colocaremos en las cartas de territorio. Las cartas de terreno. Aquí tenemos las del otro jugador, con su cuerpo correspondiente. Y aquí tendremos lo que serán las cartas de terreno. Pues básicamente no trae mucho más. Os lo monto y vemos cómo va. Pues ya tenemos montado un setup básico de este Odins Raven. ¿Qué es lo que he hecho? He cogido las cartas de terreno, que son estas de aquí. Que como veis, tienen dos partes claramente diferenciadas cada una de ellas. Aquí tenemos un bosquecillo y una montaña. Aquí tenemos un trigal y otra vez el bosquecillo. Aquí tenemos este páramo falautoso y aquí la montañita bonita. Aquí el páramo y la nieve, en fin, cada uno de ellos va a tener dos paisajes y hemos distribuido 16 cartas barajadas totalmente random y las hemos puesto en esta disposición. El único requisito que tenemos que tener es que en la parte que corresponde a la línea de cada uno de los trozos de la carta, es decir, toda esta parte de abajo, esta línea, toda la parte de arriba, esa línea, no puede haber dos. Espacios adyacentes que sean del mismo tipo. Si fuera ese caso, tendrías que darle la vuelta a la carta. Y si pese a eso continuara, fuera en un lado o fuera en otro, esa coincidencia con una carta adyacente a la que se encuentren en el lado de la carta que estamos modificando, habría que sacarla y cambiarla por otra del juego para que no coincidan. Una vez que ya tenemos hecha esta disposición, ponemos las cartas de terreno sobrantes en un lado. Se pueden utilizar durante la partida, conforme ahora os explicaré. Y a cada jugador se le dará, ponemos, cada uno de los cuervos al inicio de cada una de las líneas. El juego básicamente consistirá en ir jugando cartas hasta que nuestro cuervo dé la vuelta y llegue a la última casilla. Termina el juego. Básicamente así será como ganarán esta partida a Odin Raven. Y a cada jugador lo que le damos son sus cartas. Sus cartas se dividen en dos mazos. Tenemos por un lado el mazo de engaño, que es este que tenemos aquí con las cartas de Loki, siendo que cada una de ellos tiene, cada carta tiene dos posibles acciones de las que podremos elegir una, y tendremos las cartas de vuelo que serán estas, básicamente de aquí, y que coincidirán por completo, con cualquiera de los paisajes de los que vamos a ir teniendo aquí a lo largo de la partida. Aquí tenemos el trigal, aquí tenemos más trigal, aquí tenemos la nieve, otra vez el trigal, que coñazo el trigal, aquí tenemos por ejemplo una montañita. ¿Veis? Aquí tenemos las distintas cartas, otra vez la nieve, el bosque. Pues básicamente estas son las cartas que va a tener cada jugador. Los mazos son exactamente iguales, tanto en número de cartas, como en lo que contienen dichas cartas de engaño, como con las cartas de vuelo. Y ya, una vez que tenemos montado esto, pasamos a lo que sería la explicación de la partida. Vamos a ver cómo funciona este juego. Odin Reven se juega en turnos alternos, comenzando por el que será el jugador inicial. Dicen las instrucciones que este jugador será el que perdió la partida anterior. Con lo cual, para la primera partida tenemos un poco de changüey aquí, pero imaginé que llegamos a un acuerdo y elegimos un jugador inicial. Pues tanto a ese como al otro se le repartirán cinco cartas de entre los dos mazos que tiene cada uno de los jugadores. Tanto el mazo de engaño como el mazo de vuelo. Eh, básicamente, el número de cartas de esas cinco cartas que se le tiene que repartir pueden ser cuatro y una, tres y dos, dos y tres. De, puede elegir lo que quiera de entre los dos mazos. Simplemente lo importante es que tenga 5 cartas al comienzo de la partida. Ahora, ¿en qué consiste básicamente el juego? Voy a explicaros primero la acción de volar. En el juego podemos hacer todas las acciones que podamos y si queramos permitirnos en nuestro turno. Eh, la acción de vuelo... Es la primera que se realiza. También podemos realizar la acción de engañar. Voy a empezar por la sencilla, que es la acción de vuelo. Como veis, cada una de las cartas que tenemos aquí tiene un paisaje, he cogido cuatro, tiene un paisaje de los que vamos a ir sacando aquí en el espacio que tenemos. Básicamente el juego consistirá en hacer volar a nuestro cuervo para llegar a la otra punta del juego. El que llega al otro lado es el primero que gana. Eh, se terminaría ese turno y en caso de que lleguen los dos pues habría un empate al número de cartas eso lo explicaré ahora cómo funciona en el final de partida básicamente tenemos que procurar jugar cartas de nuestra mano cartas de vuelo para que coincidan con el siguiente espacio que tiene nuestro cuerpo por delante entonces imaginemos por ejemplo que aquí tenemos esta montaña yo juego esta carta avanza mi cuervo yo juego esta carta avanza mi cuervo ya tengo un bosque. Como veis en mi mano no queda ningún bosque, pero puedo seguir jugando si quiero. ¿Cómo? Si la casilla siguiente, si el espacio siguiente de paisaje no coincide con ninguna de las cartas que tenemos, podemos descartar dos cartas del mismo tipo para que nuestro cuervo avance un espacio. En este caso nos quedaría una única carta que no coincide, pues ya tendremos que guardarla y pasar. Este montón de cartas se vendrían aquí al mazo de descarte, que se barajaría en caso de que el mazo que tenemos de, de vuelo se acabara. Si se agota el mazo, barajamos de nuevo y formamos Formamos un nuevo mazo de vuelo. Esto será solo con este mazo. Con este tenemos unas reglas especiales. Ahora, ¿qué particularidad tiene el juego? Imaginemos que por el motivo de la partida. Van variando las cartas y nos encontramos con esta situación. Ahora os explicaré esta situación es posible Gracias a las cartas de engaño. Imaginemos que tenemos aquí dos espacios, dos paisajes que son exactamente iguales y están adyacentes uno al otro. Pues como vemos, tenemos aquí, recordemos que teníamos antes, esta cartita que coincide con la ilustración que tiene estas dos cartas. Si la juego y yo me encontrara aquí, yo podría hacer uno y dos. Es decir, jugando con una carta, avanzaría todos los espacios idénticos, adyacentes, que hubiera de ese mismo paisaje. Así es como funciona la acción de vuelo. Básicamente, no tiene mucho más. Paso a explicaros ahora la acción de engañar, que va a entrar en juego nuestro amigo Loki. Entramos en la acción de engañar, entra en juego nuestro amigo Loki. Básicamente, este individuo lo que hace son ocho cartas, sencillamente, Todas iguales en la parte de arriba, siempre está Loki ahí con cara de haciéndose el interesante. Y básicamente tenemos cuatro tipos de cartas que tendrán dos acciones cada una de ellas. Tenemos ocho acciones distribuidas en cuatro tipos de cartas distintas. Eh, son cartas bastante chetas. Y básicamente lo que hace es que cuando juegas la carta, no es como las cartas de vuelo que se eh, pasa al mazo de descarte y se baraja de nuevo en caso de que se acabe el mazo de robo. No, estas cartas, una vez que las juegas, se saca de la partida. Es decir, puedes engañar como máximo la partida ocho veces. ¿Cómo funciona cada una de las cartas? Pues vamos a verlo con las instrucciones que lo explica maravillosamente. Básicamente si nos encontramos estos iconos de aquí, que son este de arriba y este de abajo, podemos hacer cualquiera de los dos. Y lo que nos dice es, en el caso de arriba, mueve tu cuerpo en espacio hacia delante de la ruta, sin tener en cuenta el tipo de terreno. Y la de abajo es... Lo mismo pero en sentido contrario hacia el otro jugador. Mueve el cuervo del oponente hacia atrás sin importar el terreno. Eh, la siguiente es rotar una carta a 180 grados, es decir, darle una vuelta así una carta. En este caso se da la circunstancia, hasta que os he dicho, de que hace coincidir tres espacios con una sola carta, como la de antes, como la que hemos jugado antes, que será esta de aquí, si mi cuervo está aquí, hago... Pam, 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 muevo tres espacios con una sola carta, lo cual tendremos que ir buscando el combo a través de este tipo de cartas para, utilizando la menor, carta, la menor cantidad de cartas posible de vuelo o incluso ayudada por las cartas de engaño de Loki, avanzar lo más que podamos y llegar antes a la meta. Eh, la siguiente parte de esa segunda carta será eliminar una carta de terreno de la fila, haciendo ambas rutas un espacio más cortas. Eh, lo siguiente, intercambiar dos cartas cualesquiera sin rotarlas. Tienen que estar separadas por lo menos por una carta. Aquí, como nos indica el dibujo, eh, lo siguiente es deslizar una carta de terreno, un espacio de forma que la senda sea corta y la otra cambia. El espacio que queda fuera de las sendas se ignora. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Este espacio se quedará más corto, este espacio habrá cambiado. Tan sencillo como eso. Y ahora tenemos aquí esta que dice Roba dos cartas extra de vuelo de lo que en cualquier combinación que desees. O la parte de abajo que es roba una carta de terreno extra y colócala en una de las rutas. La carta extra añade un bucle de espacios, haciéndola más larga. Los cuervos deben atravesar también estos espacios adicionales. De tal forma que. ¿Cómo lo hacemos? Cojo una carta de esta haciendo esa acción. Y la pongo aquí, por ejemplo. Pues este cuervo tendrá que hacer. Llega aquí. Y ahora tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Para poder continuar hacia adelante. Se puede dar una circunstancia curiosa y es que una vez que está montado esto se mueva la carta esta a través del poder que os he comentado de mover la carta hacia arriba se da esta circunstancia pues ya esto se quedaría de esta manera, ya no se podría mover bajo ningún concepto. Deciros que los poderes tanto de rotar como de mover cartas no podemos aplicarlos en caso de que tengamos un cuervo encima de esa carta. Se vuelve totalmente inactiva. En este caso es exactamente igual. Una vez que se da esta circunstancia en el bucle ya no podemos realizar ningún movimiento. Es como si tuviéramos perenne un cuervo encima de esa carta. Y así básicamente es como funcionan las cartas de Loki. Pues lo que tenemos que hacer es jugar en nuestro turno, como os he dicho, todo lo que podamos y queramos con esas 5 cartas. Iniciales de la partida, que después irán variando, y una vez que hayamos terminado de hacer todas las acciones que podamos y queramos, robamos tres cartas o del mazo de robo o robamos cartas del mazo de Loki en el número que queramos de cada uno de los distintos mazos. Termina ese jugador, va al siguiente, y así tendremos que ir jugando en turnos alternos hasta que, como ya os he dicho, un jugador llegue hacia el otro espacio en el que empezó el jugador contrario. Si lo consigue ese jugador, tenemos que ver si es el jugador inicial o si es el otro jugador. Si es el jugador inicial el que llega al final, el otro jugador tiene un turno adicional para poder llegar en ese turnillo para que todos tengan las mismas posibilidades. Si lo consiguen ambos jugadores dentro de ese mismo turno, ganará el jugador que tenga más cartas en las manos. Y si se persiste el empate, lo que se hace es que se echa otra partida. Pues básicamente este Odin's Raven tampoco tiene mucho más. Así que paso ahora a mi opinión. Pues nada, no solo esto, es lo que decía este, Odin's Ravens, A Mythical Race Game for Two Players. Eh, básicamente, los cuervos de Odin, una carrera por ver quién llega antes con, con su cuervo. Thorsten Gimbler, eh, dos jugadores únicos y exclusivamente, partida de media orilla, más de 8 años de edad, Osprey Games, traído a España por HT Publisher. Eh, me mola, me mola por lo siguiente. La caja, los componentes bestiales. Bestiales, bestiales de verdad. Muy buena calidad, muy buenos componentes. Eh, muy bonito. Las ilustraciones chulísimas, como habéis visto en la aplicación, mm, Tienen muchas cosas que, que molan bastante en cuanto a lo que es la forma. Pero es que os entro ya en el fondo. De hecho, es que me encanta el detalle de que las cartas vengan fajadas, tío. Que... O oh, en fajadas. Oh. Que le puedas poner el placito. Eh, es que lo que me encanta es el fondo, tío. Es que es un juego súper sencillo, con una mecánica muy ágil. No es el mejor juego del mundo, pero es que no creo que el creador lo pretendiera. O sea, lo que pretendía era que dos personas se pues, echen un ratillo medio en condiciones y se entretengan y lo consigue bastante bien. Me gusta mucho las mecánicas que tiene de ir haciendo combos, de ir haciendo esos troleos a, al jugador contrario. Los combos, ¿cómo los vas haciendo? Pues utilizando las cartas de, de Loki para que le vaya dando la vuelta a las otras y vayas creando esa cinta, esa línea continua mmm, sucesiva de, de paisajes para que solo con una carta puedas avanzar la mayor cantidad de espacios posible. Y cómo fastidiar a los demás, pues o moviéndole una carta hacia arriba y fastidiándole precisamente esa línea de, sucesiva de, de paisajes iguales, o haciendo que tenga que prolongar más su, su viaje, o metiéndole espacios adicionales, o cambiándole cosas. Es decir, ese tira y afloja continuo, esa táctica que tiene el juego, está muy chula. Eh, consigue perfectamente lo que pretende, que es tener entretenida la gente <laughs> media orilla. Le lleva unas 5 o 6 partidas al juego y la verdad, se sigue dejando jugar. Es eh, verdad que el tema de la rejugabilidad quizá es la, la pega que se le puede sacar el juego. Pega se le pueden sacar dos. La primera es la rejugabilidad. No es el juego más rejugable del mundo. Es decir, que es cierto que cada partida vas a ir poniendo las cartas de un modo distinto, las cartas de terreno, y te van a ir saliendo distintas cartas de las de. de las de Loki, con un máximo de hasta 8, por cuanto que cada vez que utilizas una carta de Loki la descartas, o las cartas de vuelo que vas a ir teniendo, que si se siguen sacando el mazo se, se cicla y tal. Es decir, tiene rejugabilidad a corto alcance. Va a ser siempre distinto. Dicen, de la exposición del tablero. Va a ser siempre distinto el número de cartas que te vengan. El, el, la condición de las cartas que te vengan a la mano. Tanto de vuelo como de Loki. Pero es cierto que el juego va a ser una y otra vez lo mismo. Entonces, a mí de momento no me afectará la jugabilidad, pero tengo clarísimo que va a llegar un momento en que este juego. Mmm, voy a decir, bueno, pues ya ha dado bastante de sí. Lo mismo se le podría sacar alguna expansión, no lo sé. No sé si Thorsten Gimbler le está dando vuelta a sacarle una expansión a, a Odin's Raven. Pero la verdad. A día de hoy, a mí me ha satisfecho. Esa es la primera pequilla, La segunda pequilla Necesito una mesa de la hostia. Es decir, una mesa tremendamente larga. Que tienes que poner las 16 cartas y tienen que estar perfectamente distribuidas. Y tienes que ir moviendo entre ellas. Tienes que poner aparte el mazo de, de robo de los territorios. Por si tienes que ampliar los territorios con la carta adicional de Loki. De pongo un territorio más para hacer más largo uno de los caminos. Es decir... Juego sencillísimo, juego no voy a decir súper tonto porque no considero que sea tonto, porque tiene un poquito de táctica y un poquito de estrategia, digamos, a final de partida. Si quieres irte guardando cartas porque has visto al final de, del territorio, al final del recorrido, que puedes hacer un combo al final, pero es muy sencillote, es muy ágil y es lo que es un, un poquito más de, de lo que sería un filler, un filler a larga de media orilla que consigue perfectamente lo que pretende, que es tener entretenido a dos personas todo ese tiempo. Así que para mí, Odin Raven, la verdad, recomendado en cuanto a forma y recomendado en cuanto a fondo. Me ha gustado bastante, está muy graciosete. Y tampoco tiene mucho más. Así que nada, si queréis dejar algún comentario, ya sabéis aquí, aquí abajo en la cajita, crítica constructiva, crítica destructiva como siempre. Contestamos ahora mismo en Navidad de queremos pegarnos un tiro, estamos grabando una media de 3, 4 cosas diarias, pero bueno, <laughs> sobreviviremos. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos el tablero. Chao vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.